Nos vamos al descanso ya en la cerámica. A ver qué nos depara esta segunda mitad del partido. Estamos preparados para cualquier cosa. Suéltala, que tienes a quien pasársela. ¡Ensay el disparo! Sí, tengo que hablar de lo bien que ha jugado alguien durante la primera parte. Ese, sin duda, sería Gerard Moreno, Mario. Se le ha visto por doquier en el campo durante la primera parte y al final ha conseguido marcar antes del descanso. A ver si mantiene ese ritmo. Diego Rico. Recibe Luis Milla. Mayoral. Y se cuela. ¡Gol! Para retomar la ventaja. Y ahí tenemos de nuevo repetido el tanto. De verdad, si eres portero o tienes unos reflejos de felino, o esto es imposible que lo pares. Vaya misil ha mandado al fondo de las mallas. Reanudan desde el centro con 2-1. Les ha regalado la posesión por querer lucirse sin ningún sentido. Juan Iglesias. Juan Iglesias. Luis Milla. ¿Podrá marcar? ¡Uy! Lo que ha fallado. Era muy, muy clara. Era buenísima. Lo siguen ganando. Esperemos que no se acuerden luego de esto. Ilias. Juega parejo. Y corta el pase justo a tiempo. Tiene. ¡Ojo, que esa bola bombeada puede crear muchos problemas! ¡Y salva el disparo! Se prepara un cambio en la banda. La cuelga la olla desde el córner. Patada a seguir. A la contra, la jugada promete. Tiene ahí el empate. Buena colocación. Maximovic. Borja Mayoral. Esto sería la puntilla. Y esa rosquita no acaba de encontrar portería. Se marcha del terreno de juego, cambio en su equipo. Seguimos acercándonos al final y el Villarreal, que se está viendo superado. Aquí no está todo dicho todavía. Cuidado, que hay ocasión. ¡Gol! Para evitar la derrota. Volvemos a ver la acción del gol. El atacante se ha zafado del defensor de manera muy elegante. Ahí se ve cómo revienta el balón y lo manda al fondo de la red sin ninguna compasión. ¡Qué golazo! Y
Vuelven a igualar el marcador. Máxima igualdad en este trepidante partido. Maximovic. No querían acción. Van a intentar llevarse el partido. Tira puerta. ¡Qué pedazo de parada se acaba de marcar cuando queda nada para el final! Sí, estaban contra las cuerdas y ha demostrado que no le puede la presión. La pone buscando un remate. El centro ha ido a quien no debía. Termina el tiempo reglamentario con empate en el marcador.